Holanda ha fracasado, se ha hundido. Así como Le Pen ha sacado el 30% de los votos, el Partido Socialista, que está el presidente Hollande en el poder, en el gobierno presidente de la República, y pese a sus aparentes éxitos de popularidad, porque ha movido enseguida al cielo y la tierra de aviones y declarando la guerra a unos atentados terroristas que no implican estado de guerra ni situación de guerra, pese a eso ha ocupado el tercer lugar. El presidente de la República Francesa ha hecho el ridículo, porque está ahora su partido, que es el socialista, en tercera posición, después de Marina Le Pen y de Sarkozy. ¿Y qué es lo que dice Sarkozy ahora? Pues le están pidiendo a algunos que se retire, que deje el paso al partido socialista, al presidente de la república, y ha dicho que de ninguna manera él se presenta a la segunda vuelta, por tanto, queda eliminado el partido socialista. Como a la segunda vuelta pasan los dos primeros situados, pues queda eliminado el presidente de la República. Hollande está eliminado. ¿Pese a que, A su alarde de fuerza de aviones, de barcos, Charles de Gaulle. La guerra al ISIS. Bueno, pues eso lo lleva al ridículo espantoso. Sí, los sondeos, enormes. Todos contentos de tanta exhibición de fuerza. Pero eso era falso. Porque a la vez que Hollande declaraba la guerra al ISIS, la juventud francesa se sentaba. En el boulevard y en las plazas donde se han los atentados durante el día, para tomar y declarar a todo el que le quisiera oír, lo he oído yo personalmente en las televisiones y además en la gente que viene de Francia y me lo cuenta, esa gente iba a no dar importancia para no dar la razón al terrorismo. Lo contrario de Holanda Sí, muy bien, Holanda la han apoyado, muchos ha crecido en los sondeos, un pobre hombre. Que no tiene carácter, que no tiene inteligencia, que no tiene valor, y ha hecho un gesto de qué? De histerismo bélico. Y en cambio, ha llegado el triunfo de las elecciones al tercer lugar, eliminado de la segunda vuelta. Hollande, que ha declarado la guerra siria, el último. ¿Por qué? Porque es mentira, porque el pueblo francés sabe que no hay guerra. Lo que hay es terrorismo. Hollande, pues, declara la guerra siria y no lo apoya el nacionalismo francés. El nacionalismo no apoya a quien declara la guerra al ISIS, apoya a quien viene años defendiendo la preferencia de Francia y de los franceses sobre la inmigración.